A tía, todo, todo, ¿Qué temas traes el día de hoy, Mariana? Pues mira, eh, por petición también de, de muchas personas de tu auditorio, hoy vamos a platicar de los grandes programas sociales y ciudadanos que tienen todas las alcaldías. Programas ciudadanos que tienen las alcaldías. Ok, pues arráncate. Y, 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 y todo esto vino a través del de, de tema de, de, por cierto, de todo este rollo electoral y de, y de los debates. Pero... No sé si tú has hecho uso ya de alguno de los programas, Nunca. Gustavo, en alguna de tus alcaldías, Jessy. No. Eh, no, tampoco. Pues mira, hay muchísimo desconocimiento y es bien importante hacerle saber a toda la gente que tenemos derecho como ciudadanos a pedir esos programas. ¿En qué están basados? Son programas, como te bien te dije, vecinales, donde son un presupuesto que da la Ciudad de México lo aporta a cada una de las alcaldías. Cada alcaldía obviamente tiene diferente presupuesto dependiendo sus habitantes y demás, ¿no? Cada circunstancia cambia. Pero estos programas están basados en que tú puedes pedir, fíjate, los edificios, por ejemplo, pueden pedir el apoyo económico para que los impermeabilicen, sin que los vecinos tengan que pagar absolutamente nada. Alumbrado. Alumbrado del, del de, ya sabemos que es el público pero el que te corresponde obviamente a tu propiedad todo lo que es forestación te pueden poner en las banquetas lo que es los pastos ponerte árboles para que tengan una mejor vista obvio lo que ya hemos platicado las las banquetas y los baches pero también dentro de tu propiedad o, que es o, algo o, oye a ver para baches o sea en México una, una calle que no tenga baches una no hay no existe pues es que ese también es el problema. Bueno, ya sabemos que nuestras autoridades y nuestros candidatos y bueno, quienes gobiernan muchas veces no hacen lo debido. Pero qué bien que lo aclaraste, Gustavo. Esto es importante que lo sepan. Tenemos el derecho de ir no nada más a pedir, a exigir que no lo hagan, porque tienen un presupuesto destinado únicamente y exclusivamente para el apoyo de todos los programas vecinales que requiera. La alcaldía o los ciudadanos y vecinos de esa alcaldía también te apoyan en todo el tema de los tinacos de lo del agua. Te los pon, te, Tienen quien te los vaya a poner, tienen también el, los, los tinacos eh, físicamente para que te los vayan a, a, a poner y sin costo alguno. ¿Qué pasa? No tenemos conocimiento, los vecinos y los ciudadanos ah, a de eso. A ver, a ver, a ver, o sea, la alcaldía Cuautem. <laughs> O Álvaro bregón por o, o Miguel Hidalgo. Sí. O Benito Juárez. O Venustiano Carranza. Sí, sí, o sí, la sí. que sea. ¿Me tiene que poner mi, mi tinaco de agua? Si tú pruebas que el tuyo ya está desgastado y que está teniendo ya mal uso de, de lo que es el agua, precisamente todo el problema que también tenemos del agua, vas, lo solicitas y te lo tienen que poner. Así está. Como también las impermeabilizaciones. Ahora, ahora, ¿qué, ¿Pero qué podemos hacer? ¿Por qué no me lo van a poner? No, bueno, es que ahí está la situación. Cuando tú tienes que hacer un escrito, o bueno, los vecinos o los ciudadanos elaboran un escrito pidiendo qué es lo que solicitan, tienen que ir a la área. Hay un representante de los vecinos en, cal, en cada alcaldía. Uh -huh. Vas a la parte de apoyo ciudadanos, así se llama, que ahí mismo están los programas eh, vecinales. Ingresas tu escrito solicitando lo que requieres, te da, entregan obviamente un número de folio, y es escrito, fíjate bien, aquí está también esta situación muy importante, lo acompañas con una copia también y lo ingresas al gobierno central, que es el que los regula las alcaldías y es el que les entrega el presupuesto. Y la gente que lo ha hecho así, hasta el día de hoy, Gustavo, ha tenido una respuesta. Okay, a, a ver, ahora, pero si alguien lo está oyendo en cualquier otro lugar, ¿lo pueden hacer directo con su municipio o nomás es en la Ciudad de México? No, también lo tienen los, los municipios, eh, pero está más eh, regular y, bueno, regularizado y está más enfocado es el de la Ciudad de México, pero claro que también lo tienen los municipios. Lo que sí hay, no sé, tendría que ver es que tantos programas sociales tienen de apoyo, porque hay unos diferentes, son más limitados a lo mejor o no tan amplios como los tiene la Ciudad de México por el presupuesto que da. Y también ojo, otra cosa importante, Gustavo. Tuberías de gas en los edificios, muy importante, de agua en los edificios te las ponen de una manera gratuita y con el apoyo del programa social vecinal y si los vecinos, Gustavo, se unen más hablando aproximadamente de 5 a 10 vecinos, que ya es obviamente mucho más gente, y lo hacen de una manera conjunta, tiene mayor fuerza. Y si sales y le dices, la calle que siempre paso, tiene los baches, o la, al cruzarse la gente tiene un peligro porque pasan muy rápido los camiones, y requiero que me pongas también un tope porque pasa. O sea, no hay topes donde se, pa se detengan los, los, por ejemplo, los camiones o los autobuses y la gente pase y corra peligro, te tienen que poner el tope. Es súper interesante, sobre todo las tuberías de los edificios de agua y de gas, te la cambian, Gustavo. Tienen destinado ese presupu presupuesto exclusivamente para esos programas, pero la gente no lo sabe no, y no pues, lo hace o, valer. O, oye, ¿y agua que pase nomás agua, que no haya gasolina? Bueno que no haya todo lo que tenemos, pero también quiero comentarte algo, Gustavo, y más ahorita con el tema de las de lo que estamos viendo de las elecciones y demás. Obviamente que es obligación del Estado hacer todo lo que, que se han manejado del agua, pero también nosotros, como ciudadanos, no hemos hecho valer eso, como, como te comento, con oigan, vengan y arreglenme esta tubería de agua, forzosamente, hago valer mi derecho, y nos hubiéramos evitado a lo mejor que las cosas se pusieran más graves, ¿no? Porque no lo sabemos pedir, no, no tenemos conocimiento. ¿Y sabes por qué no nos dan ese conocimiento, Gustavo? Porque ese presupuesto que no se ocupan los vecinos, la alcaldía lo toma y lo ocupa para lo que ellos quieran. Por ejemplo, nada más utilizarlo en beneficiar ciertas áreas que crean o consideren que sean beneficios electorales y lo utilizan para que nada más se vea eso y descuidan otras partes y más que los vecinos no o los ciudadanos no lo sabemos pedir. Entonces por eso a petición de, de gente de tu auditorio y de, y de otras personas que, que se allegan a mí, que agradezco infinitamente y siempre daré las gracias a tu programa y a tu público, sí tenemos ese derecho en programas vecinales y ciudadanos en las alcaldías para que nos apoyen en nuestras propiedades y en las áreas comunes que tenemos y que lo hagan valer. Entonces. A ver, les voy a repetir. Eh, según la licenciada Mariana Gutiérrez, es para impermeabilizar nuestros edificios. Uh -huh. ¿También mi casa? O no, Casas, na nada más los edificios. Ah, okay. Para las casas sí te apoyan con el puro producto. Ok. Pero en el edificio es el producto y la mano de obra. El alumbrado público, la forestación, es decir, uh -huh. que árboles, plantas. Que te pongan afuera, por ejemplo, de tu casa, ¿no? Pasto, árboles. Árboles para los baches. No, pues no, se van a acabar. O sea, todo el día... No les va eh. a alcanzar el presupuesto. Tinaco, si tu tinaco ya no sirve, te tienen que cambiar el tinaco. Uh -huh. Las tuberías también. Tuberías de agua, sobre todo en los edificios, y de gas. Es muy importante porque lo hacen para prevenir riesgos de la sociedad, precisamente. Y está el presupuesto y están los programas uh -huh. especificados, como con muchas otras cosas más que... Ya si me lo permites lo platicaré o traeré ya todos los la gran cantidad de programas sociales que hay, pero hoy por el momento quise por lo menos decirles los más importantes y por favor, hagámoslo valer. Yo ya estoy haciendo valer el mío y es bien importante que todos lo hagamos y de verdad que espero a todos los que nos escuchan y nos ven, darles gusto que me han escrito sobre sobre estos temas y dije, bueno, pues ahora voy a ahondar y, y poderlos recomendar y que puedan hacer valer su derecho. Es importante decirles que en las alcaldías, la área donde van a ver estos temas se llama en la área de participación ciudadana, tienen que ver quién es el representante de sus colonias para ver esto y ahí se ingresa el escrito donde ustedes van a solicitar lo que requieren, les dan un periodo para darles contestación, que es aproximadamente de 15 días, y que ese escrito también vaya acompañado, que lo presenten ante el gobierno central, que es el que los está vigilando y les otorga el presupuesto a las alcaldías. Y con eso ustedes tienen que tener una respuesta favorable, porque el presupuesto está destinado exclusivamente para eso. Licenciada María Gutiérrez, ¿dónde te encuentra la gente? En mis redes, arroba Mariana, abogada Mariana Gutiérrez ahí estoy y quiero decir Gustavo, gracias, gracias enormemente a tu público, me han buscado muchísimo. Gracias a tu auditorio, gracias a ti por tu espacio. No, con mucho gusto. Muchas oh, gracias. A ver, es arroba abogada Mariana Gutiérrez, repito, eh, a través de TikTok y de Instagram. Instagram, ¿no? sí, son las que más utilizo. Arroba abogada Mariana Gutiérrez. Ahí te pueden hacer preguntas y contactarte, ¿no? Claro Para, que sí, claro que sí. Por si necesitan que, que los defiendas de manera esencial Sí, gracias, presencial. gracias. Y me ¿Eh? han contactado, contactado mucho. Muchísimas gracias, de verdad, Gustavo. Ahora, muchas gracias.